Buenas a todos. Estamos aquí ante un nuevo, se podría decir, un ZX Conversions Canal Homebrew. Pues sí. ¿Por qué? Porque la actualidad manda, ¿no? Hace nada he subido un vídeo muy reciente, pero acaba de salir un título que estaba largamente esperado por muchos. El título es ni más ni menos que Mighty Final Fight para Spectrum 128K. Y bueno, os preguntaréis por qué está la pantalla en negro. Mira, este está un poco empanado, puede ser. Sí. Pero no, en concreto es porque voy a poner primero una cosa y luego voy a poner el juego. En breve, ¿no? Os voy a poner primero, para hacerse una idea, digamos, yo creo que está bastante bien. Y es primero poner la versión de NES, ¿vale? Os voy a poner primero la versión de NES para que hagamos una comparativa entre ambas versiones, ¿vale? Así os podéis hacer una idea. Esperad un segundo. Me da la sensación de que no se oye bien el sonido. Esperad. Os lo voy a volver a poner. No me gustaría que no se escuchara el sonido y no se entendiera o se escuchara muy bajo y me daba la sensación de estar muy bajo. Un segundito. Vale. Ahora. Ahora. ¿Me comentáis? Ahora sí. La idea es esa. Primero os voy a enseñar el de NES para que hagáis una comparación de este juego que pretendía. Bueno, el Final Fight original para el Capcom, para el sistema CPS1, si no recuerdo mal, era una máquina bastante bestia y, hombre, yo creo que fueron sensatos en la NES en no hacer un intento de port directo, ¿no? Lo que hicieron fue hacer una especie de versión, digamos, más lógica para el sistema, ¿vale? El tema es que cogieron y hicieron una versión con gráficos chibi, o sea, en plan cabezones, adaptando el juego a un estilo más lógico con las posibilidades de la máquina, porque realmente hacer el original era una locura, cosa que se intentó hacer en la versión. Se intentó hacer en la versión Spectrum, ¿vale? La versión Spectrum obviamente salió un despropósito en todos los sentidos, ¿vale? Bueno, básicamente os voy a repetir lo que he dicho, porque realmente estaba el sonido muy alto. Ahora sí. La idea es esa. Como vieron que realmente el juego era irrealizable en una NES, o sea, el juego original, pues hicieron una versión con gráficos chibi, ¿vale? Lo típico gráfico chibi, cabezones, adaptando a la lógica, con mucha más lógica, al sistema. Y olvidándose de hacer una versión como hicieron en los ordenadores de 8 bits, que les quedó a todas luces bastante horrible, ¿no? La versión de Spectrum es bastante pésima, gráficamente luce muy bien, pero no es jugable, no es jugable, la detección de colisiones es bastante horrenda, etcétera, etcétera. Este Mighty Final Fight de la NES, pues fue una idea inteligente, ¿no? Hacerlo así, de esta manera, ¿vale? Y os lo voy a poner, ¿vale? Seleccionamos cualquiera de los luchadores. Yo en general era muy de pillar a Hagar, no sé por qué. Supongo porque era ex luchador de wrestling. Veis que eran los cinco estos niveles y luego, pues eso. En vez de hacer aquellos gráficos de la CPS1 gigantes, pues en una versión así, chivis cabezones. Y han raptado a la Jessie, a la Jessie y la tienes que rescatar, ¿no? Bueno, ya lo veis. Podías aquí saltar, el golpe especial,
¿vale? Cada personaje tenía su golpe especial y es básicamente pues un beat'em up de lo más clásico que, bueno, es evidente, ¿no? Pero bueno, con mucho encanto, ¿no? El Mighty Final Fight, pues pensad que en la versión que voy a presentaros a continuación está inspirada totalmente en este, ¿vale? No, en el original, el Deus World, estaba inspirado en la máquina, la otra, ¿no? Y bueno, ya lo estáis viendo gráficamente como luce, la música también está muy bien, ¿vale? Y todos los detalles que hacen este juego, pues, bueno, estuvo bastante bien publicado, la gente le gustó bastante, es un juego que es perfecto, yo creo, para la consola, sin ser un gran conocedor de la consola, me parece que es muy efectivo, ¿vale? Funciona muy bien, es veloz, ya lo veis, los gráficos están muy nítidos, todo está muy bien en este juego, ¿vale? Un saludo a todos los que estáis entrando. Y ya lo veis. Sin duda, una versión muy buena, ¿no? O sea, está muy bien este juego. Tiene sus jefes finales, sus historias. Bueno, para que os hagáis una idea. Vale, hasta aquí llegaría la versión de NES, ¿no? Un poquito, ¿no? Os la he enseñado para que hagáis la comparativa. Ahora mismo os voy a poner la versión Spectrum, a ver qué tal, a ver qué os parece, ¿vale? La versión Spectrum os la voy a poner de inmediato y veréis hasta qué punto, digamos, han conseguido una recreación fidedigna o no del juego, ¿no? Para empezar, pues necesitáis, como os he dicho, un Spectrum 128, eso para empezar, y luego, pues, al descomprimirlo me he dado cuenta, he mirado la duración, la curiosidad de lo que duraba en casi, son casi 300K de juego, que no es moco de pavo, ¿eh? Bueno, ya tenemos aquí cargado el juego. Bueno, empieza a cargar, que no es lo mismo. Ya lo veis, Sánchez, el autor es Sánchez, el bueno, autor de Castlevania Spectral Interlude. Y aquí tenéis la pantalla inicial. Mighty Final Fight nos permite play, settings o intro. Vamos a ver settings. Games turn on off, music. Pues nada, lo dejamos tal cual está todo. Retorn. Vamos a ver la intro. A ver qué tal. Metro City Within the Walls. Cuidado con la cinta virtual. Sí, es. Ya os digo, 300K de juego, ¿eh? Bueno, a ver, la actualidad no es una cosa tan extraña. Porque ya hemos visto un juego como Yana, son 700K, pero aquí tenéis código de Sánchez. Y la verdad es que los músicos y el DS no quedan muy claros, la verdad. Sergio de Pop comenta esos pedazos de textos con caracteres de 16x16. Se está escuchando unas músicas, también bastante chulas. Unos días después, a ver qué pasó. What? Jessica Kidnapped. Y a ver qué hace Cody, ¿no? La del banco no es punker, dice. El amigo Diego. Bueno, es la presentación. Os la dejo. Yo supongo que estas cosas también os mola verlas. Let's go. Vale, y ahora vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Nos deja elegir, como en el otro, a Cody, a Goy o Hagar. Voy a poner a Hagar, como he hecho en el otro. Tutorial o Play. Podemos poner tutorial, ¿vale? Aquí nos explica, hey, Let's Training, Fire
Tú continúe, venga. A ver, Raise and File for Bitter Enemy. Toma, esto es para pegar. Pero ya está, ya le he pegado suficiente, pobre hombre. Bueno, eso es pues eso, un tutorial que nos va explicando cómo hacer los golpes, entiendo. Tampoco es mucha historia, ¿no? Vamos al juego en sí. Start the tape. Ha cargado ya aquí, como hemos visto en el otro, en la versión NES. Salen los. El mapeado. Si no me equivoco, según lo comentan en el juego, son 5 niveles con varias stages, que supongo que son subniveles o fases dentro de un gran nivel, y con final bosses. Eso es lo que ponía al comentar el autor, ¿vale? Pero bueno, vamos a rescatar a la Jessie. Míralo ahí, el baile que hace. Bueno, ya lo veis aquí. Ya está en marcha. Atención, los pajaritos estos de aquí, que me he acercado y se han ido volando. La primera diferencia que vemos, por ejemplo, para aquí, para hacer todo, se hace con un disparo, ¿vale? Al contrario de la versión de NES. En la versión de NES hay salto y disparo. Aquí no, aquí solo se hace con uno, como se hacía en Renegade. Otro cambio que veréis es abajo, esa especie de puño, ¿vale? Esa especie de puño con poder o algo así. Esto significa que cuando lo tienes al máximo es cuando puedes hacer el golpe especial, ¿vale? O sea, si no me equivoco, es así. Ese es el cambio más evidente con la versión original. Pero fijaos cómo aquí aparecen de vez en cuando bichitos pasando de fondo, haciendo cosillas, ¿no? Historias, ¿vale? Para aquel Benestar dice, no necesita ver más, este es el GOTY del 2018. ¿Vale? Bueno, ahora por ahora solo me estoy enfrentando a este enemigo. La música, como veis, también es imitando la del original. Y la barra de energía de los enemigos, es cierto, tenéis en barra de enemigo de energía para arriba, la tuya y la de los enemigos. Ahora empiezan a aparecer enemigos. Hay un pollo. La detección de de colisiones es buena, o sea, tiene sentido, nada que ver con lo otro, ¿vale? Nada que ver con la versión que salió del Final Fight de Usual. También comenta Juan José Arenas que si le das al ratón, que te lo carga, supongo, te dan cosas. Supongo que pues a lo mejor puedes recuperar energía o historias de estas, o el pollo de antes, a lo mejor es por haberle dado un ratón. No me extrañaría nada. Bueno, ya lo estáis viendo. Si os fijáis, hay más animación en la versión Spectrum en el fondo que no en la versión de NES. Eso, por ejemplo, este agua de aquí del fondo, estas historias, son detallitos. Sí, las patadas que mete ahí, ¿no? Ahora he vuelto a hacer el golpe especial. Se reacciona súper bien al teclado. ¡Hostias! ¡Oh! Ahora he hecho un súper efecto especial durante un rato. Para Diego Mascarell, la versión de US Gold ya no existe. O sea, solo existe esta. Ahí. El protagonista se parece a Mauricio Colmenero. Hostia, qué bueno. Cierto, es verdad, se parece. Hagar se parece. Bueno, pero bastante más cachas que el Mauricio, sí. Bueno, las primeras sensaciones son muy buenas. O sea, ya lo habéis visto, después de haber visto la versión de NES. Pues esta versión no se queda atrás, teniendo en cuenta las posibilidades de cada máquina, ¿no? De hecho, igual me equivoco. En la versión de NES, más de 2 enemigos por pantalla, no recuerdo que haya habido. Quizá me equivoqué.
Y aquí hay momentos en que ha habido tres. No, no tendría que remirarlo, pero me ha dado esa sensación. Fijaos, incluso el ratón se ha metido ahí debajo por aquel agujero y se ve como animaciones, pequeñas animaciones. Está muy cuidado todo. Los fondos. ¡Guau! ¡Qué! No me ha dado tiempo. Jolín, vamos a volver a reinsistir. Y lo de los pájaros, que te acerques y se vayan volando, es muy bueno eso. Ahí, venga. El detalle del ratón es espectacular, ¿no? Está cargado. Y fijaos las animaciones de los carteles. Está todo muy cuidado. Está realmente cuidado. Ahí vamos. No sé si vosotros, alguno de vosotros disfrutó la versión NES en su época. O la habéis visto hoy, o cuando lo he puesto, supongo que muchos lo disfrutaríais, lo conocierais. Para Igor Razkin, este es el ganador de la ZXT, sin haber visto el resto. Sí, yo me espero que se me llene la barra de energía y me relleno la vida con abajo. Ajá, vale. Es una opción. Claro. Lo suyo así, porque cuanto más lleno esté, pues más durará el efecto, me figuro, ¿no? Ah, lo he activado así. Es lo que dice, Juan José Arenas, es mejor llenarla más y tener un efecto más largo. Es exigente en ese sentido. Ya habéis visto que antes he jugado un poco al Tuntún y no he pasado, apenas he llegado muy lejos. O sea que hay que. No hay que ir a lo loco ahí haciendo el panoli. Intentando, o sea, es mejor tener cuidado y atacar con coherencia, y si no, luego huir y dar a los ratones para que te den ítems y poder recuperar un poquito de energía. A ver. Vale, ya podemos seguir. Bueno, de este estilo que tenemos en Spectrum, así de calidad. De beat'em up, pues sin duda el Target Renegade sería el top hasta ahora. Y luego, pues juegos como, no sé, el Double Dragon, que es bastante cuestionable. Final Fight original, que era bastante horrible. Sí, ahí comenta Juan José Arena que es conveniente hacer el tutorial para ver cómo se hacen esos golpes, ese golpe especial y esas historias, ¿no? La música se puede quitar. Bueno, a mí no me molesta. En el menú sí, lo hemos visto antes, se podía quitar. Ahora, energía. Bien. Sí, lo suyo, yo me lo he saltado al tutorial, pero es evidente que, como os dice Juan José Arenas, es conveniente que sí que hagáis lo de. De hecho, dice, además de los combos y otras historias, al mirar, cuando he mirado lo de las instrucciones de toda la historia, se comenta que cada personaje, bueno, eso ya se sabe, tiene un estilo de lucha un poco distinto, golpe especial diferente. Y en teoría, eso claro, no lo he comprobado porque no lo es imposible, aún no lo he jugado lo suficiente. Se ve que cada personaje tiene un final diferente, que es otro detalle.
La calidad, o sea, es que incluso lo de los fondos, lo de los fondos es tremendo, ¿eh? Lo respetuoso que es en ese sentido. La música parece, a algunos os parece machacona, pero bueno, es que en el juego original también es así, ¿verdad? Es fiel. Es realmente fiel, ¿no? Y es lo permite jugar a dobles o solo un jugador. Yo, a ver, no he mirado, pero me parece que no, solo un jugador. Eso ya sería excesivo. Bueno, nunca sé. A ver, por poderse. El final de este no fue, no es enrollarse con su hija, me fijo. Sería, eso sería un poco. Un poco raro. No lo creo. No sé, lo que estáis viendo, sensaciones, ¿qué os parece? Juan José Arenas, es evidente que ya lo ha probado antes. ¿Qué os parece a los que lo estáis viendo el juego? A ver si necesito energía, pero ya. Pues si no, aún me matarán. Digamos que conforme vas matando a los enemigos, es como si fuera subiendo tu carga de fuerza, de poder, de digamos, para hacer ese golpe, ¿no? Dios, estoy a punto de morir, por favor, energía, ya. Ya. No, me van a matar. Como no pillé energía. ¡Ya! Cabrones, me han matado. A mí. A Sergio le ha parecido muy bien realizado. A D31V le parece más que correcto. No. Le ha gustado bastante. A Igor es al que le ha parecido más que correcto. Muy fluido y jugable para Juan José Arenas. Todos los 80 queríamos tener un padre como Jada. Y no tenerlo. El yerno se nos pasamos. De yerno si nos pasamos con su hija a la funda. Vale. Bueno, habéis visto, continuamos en el punto donde nos habíamos quedado. Variedad de enemigos también van saliendo. Este ya es un poco diferente. A ver si llegamos al segundo nivel. Para Raúl Pedroso le parece el mejor beat'em up de Spectrum. ¿Qué os parece esa afirmación? ¿Mejor que Target Renegade? ¿Os parece? Continúa si no haces nada. De hecho, no sé cómo se vuelve el menú. Comenta Diego Mascarell. Pensad que estáis. Yo estoy descubriendo el juego con vosotros prácticamente. O sea. Solo he puesto antes un momento para ver si cargaba bien. Y ya. No lo he jugado. Pero bueno, las sensaciones son muy buenas. Pasa este juego en formato físico, se beneficiaría de algo como el, evidentemente, como el Dandanator, en vez de la o en formato disco, porque 300K en cinta puede ser bastante gancho. Me gusta eso de que puedas lanzar al enemigo al barranquillo. A este nivel los enemigos te buscan respetando el suelo del decorado y la lógica en la que me lo vienen no está mal. Sí. Ellos no se suicidan, digamos. Es evidente. Está muy bien. ¿Ves? Esos son detalles que solo puede pensar el programador. Por lo tanto, aquí si me pegan, me tirarán. Supongo, ya tengo que ver.
El juego no tiene la opción de los jugadores, claro. Yo en el menú, por eso he puesto el menú, sobre todo el menú de opciones, pero solo había Kempston, música y sonido, nada más. Ya sería mucho pedir. Pero es lo que bueno que tiene es eso, que es muy muy pensar la máquina lo que puede dar. O sea, nada que ver con el Deus Ex que pretendía meter en el Spectrum algo que no se podía meter. Pensaba que no se puede. Final Fantasy original, ¿cuánto duraba? Pues no recuerdo, pero puede ser que durara bastante también, ¿eh? Dios. Vamos otra vez. Vamos para allí. Difícil, ¿eh? En Web Sevilla, buenas noches. Otra vez. Sí, podría haber roto barriles, pero no se me han roto. He sido un poco manco. Veo que le has dado bastante vivo, ¿eh? Que la música está muy bien, es cierto que al cabo del rato, al ser todo el rato la misma, se puede hacer un poco pesada, no lo podemos negar. Uy. Es duro, ¿eh? Venga, vamos. Igualico que el de usual. Que me están dando la espalda. Bueno, tomar, malditos. A ver, suponer un reto, un juego así, porque si es demasiado fácil, tiende a ser. No, o sea, es algo que tienen. Que yo aprecio, que el juego no me sea fácil tampoco. A ver si viene para aquí y le tiro para Barranquillo. Ostras, no es tan tonto. Jolín. Me van a matar. ¿Dónde están los de eso cuando hacen falta? La música es un poco. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en la versión de ese es igual, o sea, es fiel. Y más escandaloso, además. Me han vuelto a matar, por favor.
voto por bautizar a los colectivos de retrousuarios como espectros, cerveceros, comodones y masajistas. Venga, ahora sí lo vamos a pasar. Vamos para adelante. Es que hay algunos enemigos de... Sí, yo el continuar parece automático, o sea, no... Lo cual no sé si es un acierto, porque en un juego... Los juegos de nuestra del Spectrum que te pongan continuos infinitos, no. Y en un juego de lucha no sé hasta qué punto, ¿no? Porque siempre, si sabes que vas a tener vidas infinitas, pues al final te lo vas a acabar pasando, se supone. Es que es complicado, ¿eh? Cuando alguna vez te pillan. Uf, cuando te pillan dos ya la estás... Bueno, en eso era como el Renegade, ¿eh? Cuando te pillaban dos en Renegade ya estabas vendido. Sí, es cierto, es que yo ahí estoy bastante de acuerdo. La música es buena, pero es demasiado corta, entonces se hace muy repetitiva. Deberían de haber hecho como mínimo una música más larga, aunque es que lo que os digo, es que es la versión original es así. Pero sí, quizá deberían de haber optado por... No todo el rato esta música, aunque la puedes eliminar, puedes quitar la música. Pero deberían de haber hecho una música más larga para que no sea tan repetitiva. O otra... O quitarla... Bueno, no sé. La posibilidad de quitarla solo con una tecla. La música yo entiendo que cambiará a partir de que pases de nivel, pero es que estoy en la segunda pantalla del primer nivel, o del... entiendo, todavía. Pero hay que pasar esto. Cuando pase esto entonces me figuro... Voy a esquivarlos, porque si por tratar de romperlos me van a matar, prefiero esquivarlos. Jolín, te pillan dos y ya las cagao. Uf, ya estamos, ya me van a matar otra vez. Dios. Uf, me parece dificililla, algunas fases. Aquí debería venir ya una energía o algo. No. Pues estoy vendido. Estoy muy vendido. Entonces. No puedo estar aquí saltando. Aquí saltando como un saltimbanqui, porque si no... Ni así. ¡Ah! Difícil. Bueno, a ver. Aquí la sé esta melodía.
Emerald Volvelius, buenas noches. A ver, vamos a intentar pasar ya. Esto ya es cuestión de los... ¿Tú te crees? Va y me pega. Uno menos. No. Ahora. Uf. Es que este ya aquí me... Este ya me empieza a quitar energía y la liamos. Uno menos. Muy bien, me estoy dando vueltas y luego cuando me caigo... Aquí debería aprovechar y tirar alguno. Bah, a ese no, voy, no lo tiro. Vaya tela. Es casi mejor huir. Y luego ir en plan saltimbanqui. Buenas noches, Darío. Buenas noches a todos. Más difícil que la gota del agua, sin ver, hombre, ahí ya lo hemos pasado, yo creo. Ah, si hubiera activado eso. No, este no. Tío, este no. Es que este tío me quita mucha energía. Entonces ya me... Bueno. Claro que no conozco si la versión original, la de NES, en esta pantalla es igual de difícil. O fácil. ¿Vale? Ahora en los barriles debería de conseguir romperlo. Pero claro, si lo pongo para romper y me dan, mal vamos. Uf, qué difícil. ¡Ah! No, si la música me la sé de memoria ya. Es que me van a volver a matar. Bueno, un martillo. De nada me ha servido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tomar. Tomar, malditos. Tomar. Dios. Ah. Era vital romper Era vital romper un barril. Para Igor le faltaría sonido de golpes. Parece que haya algo, pero muy flojito y en 48. ¿Vale? Pero no, claro, no se oye un como en el Renegade, digamos. Vale, vamos. Hostias, el jefe. Me caí. Cambio de música. Bueno. En las zonas azules es confuso, a veces hay que cortarse con el colorido.
Yo vivo en un octavo, joder, si no quieres cargar en tu conciencia con eso, por favor quita la música. Lo siento, pero el juego es como es, no puedo hacer nada. Ahora ya cambia la música. Dos cosas han llamado la atención a Darío. Los fondos animados, más allá del Classic of Cars 1, y que los enemigos cambien de velocidad de movimientos. En Superior, but you are stronger than... I don't believe. No se cree que me quiera unir ahí. A él. Bueno, normal, que no se lo crea. Bueno, a este me lo cargaré saltando, supongo. Sí, saltando. ¿Veis? Esta música no se hace tan así porque es más larga y no se hace tan... Uf, pero este jefe... Tengo que utilizar el efecto cuanto antes. Si no, me va a crujir. Sí, pero esta música, ya te digo, porque es más larguita, también viene este de todo el rato lo mismo. La misma música. Ah, mira, le he ganado. ¡Qué bien! Ahora me voy y le gano al jefe, manda. Pasé al segundo nivel, venga. Esa música no se hace tan así. Sí, tan agotadora. Segundo nivel, venga. Otra negra. Vamos a un parque. Sí, le he dicho que sí, pasa de que... Sí, no se lo cree. Yo soy un pijo encima, pero ¿qué se cree? Esta segunda fase, bueno, cambio de música y ahí seguimos a por el pájaro. Se va volando a toda velocidad, cuando me ve. Toma. Es cierto lo que comentaba Darío, los cambios de velocidad. Le gusta más las retrochuladas que la versión. Hombre, señores usuarios de Spectrum, este juego mola. Total. La rata. Toma. Morid todos. Este juego es la leche. El mejor. Yo contra el barrio. Para de 31. Por lo que veo, no tiene sistema de código para empezar más adelante en una fase determinada. No de esa impresión, ¿eh? Eso quizá es otro detalle que yo no sé si lo hubiera puesto así, ¿vale? Que quizá es una manera de obrar muy actual, ¿no? La ausencia de password le resta puntos. Sí, porque esta manera de hacer las cosas está obligando a acabarte el juego del tirón, en cierta forma, ¿no? Porque luego si no tendrías que empezar desde el principio. Buenas noches, Carlos Cuartero. Y bueno, aquí estamos ahí probando un poquito. Si quisiera entrar Darío, puede estar más que invitado a dar su opinión
personal de lo que estamos viendo. La animación de aquí del agua también está muy chula. Sí, bueno, para Green Web sería un beat'em up con Password, no pega. A mí, más que Password, yo eso tampoco lo veo. Pero Vidas Infinitas se me hace raro en un beat'em up también. O sea, sí, vería más lógico una limitación de vida, como cualquier otro beat'em up. O sea, no poner como hace aquí una sola vida y si te matan, digamos, fuera. Pero que poner 3 o 4, pero que no tuvieras vidas infinitas, porque eso hace que sigas. Los continuos infinitos no son una cosa muy habitual en, precisamente en el espectro, nunca lo fueron. Esto es una cosa más actualidad. Game over, y ahí estamos. Bueno, ya, a ver, yo sí que lo considero los mejor beat'em up para Spectrum, eso es evidente. No sé si decir que es el mejor, eso ya es otra cosa. O sea, decir que es mejor que el Tiny Renegade para mí es mucho decir, pero me parece muy buena versión. Y más habiendo visto antes la anterior, y gráficamente, o sea, sí que está pensado para que les, para lo que el Spectrum puede dar de sí. Eso es evidente. Yo, como dice Green Web, sería dos o tres continuos, sería más retante, y no infinitos, porque los infinitos es que en el fondo da esa sensación. A base de que juegues y juegues, te la acabarás pasando. Y hombre, yo creo que es mejor limitar el número de continuos. Claro. Me gustó mucho, solo le vi un detalle, ya que tiene el sistema multicarga. Sí. 300K he visto de archivo. Nada menos. Cuando cambie de fase está bien el cambio de escenarios, pero los enemigos comunes son los mismos y no veo la lógica vaya evolucionando. Bueno, tampoco hemos pasado más de dos niveles, pero bueno. Me pregunta Darío, ¿te parece que tal cual si perfilamos estamos frente a uno de los contendientes al primer puesto de la conversión? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Evidentemente sí. Veremos qué tal, pero hombre, sí. Esta es la versión para el concurso, no podría ser. No, yo creo que es la versión final. No es una versión especial. ¿Vale? O sea, será así. Javi, me imagino que no puedo decir mucho porque es jurado, ¿no? Sí, soy jurado, pero entre muchos de los jurados que hay, claro. Pero no sé. También había que ver lo que comentaba Sergio, el tema de la variedad en los enemigos y la y las cosas. Habría que ver en la máquina original, o sea, en el juego original, si también es así, porque si es así, entonces es que es fiel en todos los sentidos. No, pero el juego sí que lo considero uno de los que van a posiblemente ganará. Aunque bueno, también habrá que ver ese Ninja Gaiden, que también promete bastante, habrá que ver. Pero a ver, en general yo el nivel de los juegos que están saliendo es bastante potente, ¿eh? O sea, el juego de, por ejemplo, de Greenwood Sevilla también es
muy espectacular. El Monkey Alba es un juego muy chulo. Yo qué sé, escribí bastante. El de Razkin, dentro de lo que es un 3D Game Maker, es el 3D Game Maker llevado bastante a sus límites. O sea, ni qué sé, se están presentando cosas muy chulas. Pero claro, este puede ser. Puede ser posiblemente el firme candidato a ganar. Y vamos. Hombre, un juegazo. Sí, cada personaje tiene su tutorial y su final. Sí, sus golpes diferentes. Engancha, no lo voy a negar, también que engancha bastante. Y tiene muchos detallitos, los fondos, el colorido está muy bien medido, reacciona bien al teclado. A ver, ya que han conseguido esta brutalidad de conversión, señores rusos, después de gastarse el dinero del GOTY, yates y demás, pónganse en marcha. La versión ZX del NES World Cup. El de Razkin le faltan unas cuantas horas de cocinado. Supongo que habrá party versión y final release. Me parece muy chulo eso. Bien, se podría haber puesto un sonido 48K de golpes. Es que se oye flojito, se oye crack, crack, pero muy flojito. Muy, muy flojito. Sí que se oye algún tipo de golpe. Willy Wolf, buenas noches también. Dice Javi que hay, pero que se oye bajito. Sí, es que es muy bajito. Se oye como un pam, pam, pam. Sí, es muy bajito. Igual que el Go, que hace una cosa, pues también. Si queréis, lo que voy a hacer, un momento. No os quiero destripar el juego, ¿vale? Podría seguir y hacer continuos. No quiero destripar el juego, solo quería mostrar el inicio y un poco de gameplay y sensaciones. Pero voy a ponerlo otra vez, pero voy a ponerlo sin música. A ver qué sonido, si el solo sale el sonido, qué tal suena, ¿vale? Ya os he dicho, no quería enseñar el juego entero, ni mucho menos, no es la idea. Veis, por ejemplo, music off. La presentación, esto de la luz, el parpadeo, también está trabajado, ¿eh? Lo del banco y el agua del fondo. Vale, ahora he puesto, a ver, otro personaje, y esta vez sin música. Ojo, la música es la del juego, al menos la versión, la primera fase, la de NES era la misma, ¿vale? O sea que no de eso, o sea que... Que es fiel, me refiero. Vale, ahora lo he puesto en solo efectos, nada de música. A ver, ¿veis? Como si que había un sonido bla 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 bla, pero muy flojito. De 48, claro, no es lo mismo que si fuera como el Renegade, que era una mucho más bestia. Vale. Esto es mucho más... mucho más simple. Se limita a unos sonidos muy, muy flojitos. Ahí va.
Pero no sé, hombre, yo, aunque a algunos os parezcan insistente la música, yo prefiero escucharlo con la música, la verdad. Pero bueno, mira la cara ahí de... El golpe. Ahí el Cody ahí haciendo... Este era Cody, ¿verdad? Bueno, ya me han matado. Bueno, aún no. Usan el sonido del beeper porque la música en Gale la lanzan con Vortex, que no tiene implementado nada para lanzar FX. Ah, muy bien. No, la verdad es que está muy bien. No sé vuestra opinión en general. ¿Qué opináis del juego a grandes rasgos? Yo mi resumen del juego. Vista la versión de NES es bastante fiel, realmente es muy fiel en la esencia. Lo que han hecho para cambiar el tema del golpe especial y que en la NES es pulsando, me parece, disparo y salto a la vez y toda la historia. Aquí lo han hecho con esto de abajo del puño y conseguir digamos, la energía suficiente para hacer el golpe. Es una buena solución. Me ha gustado también el tema de los fondos animados, esos pájaros que vuelan cuando te acercas, esas historias, eso también está bastante bien. Son cosas que resuman calidad, ¿vale? Yo que sé, más cosas. El tema sonoro a mí me gusta, aunque se haga repetitiva, me gusta también bastante. Los gráficos también me gustan bastante, para qué lo vamos a negar. Aunque hay algún momento un poco de confusión, sigue siendo muy bueno. El tema de dificultad, bueno, parece. Bueno, me encallé un poco antes, pero realmente se trata de eliminar y conseguir las energías, o sea, eso es lo que interesa, digamos, o sea, interesa coger esa energía para seguir, ¿no? Cosas negativas. Si me quisiera poner algo negativo, no acabo de asimilar el continuos infinitos, no me acaba de gustar eso. Eso me parece que no está. Yo no lo hubiera metido, continuos infinitos, ¿no? Hubiera metido, yo qué sé, continuos 3, por ejemplo, algo así sí, pero infinitos me parece un fallo, eso yo no lo hubiera puesto. La música, bueno. Quizá la posibilidad de quitarla con un solo botón, eso sí. Pero a mí me gusta esa música igualmente, aunque sea repetitiva. También me gusta y es lo que os digo, poner el ADNS que hemos escuchado era la misma, o sea, y el chip de NES no es precisamente un chip que suene flojito, al menos cuando yo lo he puesto emulado casi siempre peta bastante. Pero bueno. Y a nivel de fidelidad, a mí me parece bastante chula la conversión, ¿no? La música sí, un poquito más larga, eso sí, eso es cierto, le hubiera dado un poco más de vidilla. Y bueno, esos 300K de juego, pues son bastante, una cosa bastante potente. Poquito más se puede decir de esto, o sea. Sin duda es un candidato firme a ser ganador. Es evidente, o sea, no, las cosas como son. Y no, a mí no me ha decepcionado en absoluto. Es lo que me esperaba bueno, del vídeo que se vio, ya daba a entender que eso. Y sobre todo, y muy importante, me parece básico que el tema de la detección de los golpes y todo eso, que si eso funcionaba mal, hubiera fallado todo, que es lo que fallaba el Final Fight, el que hizo Usual, ¿no?
El tema del salto, bueno, lo que pasa es que, claro, si se ve el frame a cámara lenta y todo eso, pero no, bueno, hace un salto sobre sí mismo, una historia así. A mí no me, se me ve tan raro, ¿no? Me gustan las animaciones de los fondos, esas historias. En fin, no sé si alguna apreciación más tenéis, pero es eso. Sin duda, un gran beat'em up. No sé si decir mejor, el mejor de todos, pero me parece un. Me parece mejor que bastante. O sea, el segundo mejor. Si no digo el primero, el segundo, ¿vale? La verdad. Pero bueno, los fondos, a ver, dice Darío, solo ya suena el listón muy alto. Luego hablamos que hay efectivamente un juego detrás. Sí, no, no, el juego es evidente. Pero bueno. Hay. Bueno, no sé si hay alguna cosilla más. En fin, bueno, yo creo que aquí dejaremos el tema del juego. Porque, bueno, ya hemos visto todo. Y no os quiero. No quiero seguir jugando y spoileando el de esto. Ya, visto que tiene continuos infinitos, o aparentemente los tiene, yo creo que es mejor que cada uno lo juegue y lo termine, ¿no? En general. Para Diego Mascarell dice, no sé, a mí me parece una pasada, pero yo jugaré sin música. Yo no, yo la música me da igual, o sea, siempre, siempre música, yo lo tengo muy claro. En fin, Sergio de Pop ya lo va a trastear, ya lo veo, ya lo veo. Decir que en la web del enlace, que es en la web a ZX Conversions, os podéis descargar el juego en dos formatos, que es TAP y TRD, me parece, ¿vale? Bueno, y Sergio de Pot dice que conste que las de Castlevania tampoco son muy largas, las músicas, ¿vale? Kelvin Stark comenta, Sánchez es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo del homebrew actual de Spectrum, primero Castlevania y ahora Mighty Final Fight. Hombre, es uno de los importantes, es evidente, pero yo a Retro Wars no la pondría muy por debajo. Están ahí, ahí, son de los más bestias, ¿no? Diego Mascarell y diré, tengo 10 y si me matan 10 veces apagaré. O sea, te limitarás las vidas. No, yo lo único que le echaría, el único fallo que le echaría es, ya os digo, el continuo infinito me parece una cosa que yo no hubiera puesto. Lo demás me parece una gran conversión y con detallitos como lo de los pájaros, esto que parece una tontería, pero hostias, está chulo, ¿no? ¿Diferencias entre TAP y TRD? TRD son discos, sí, supongo que es la única diferencia. Y si tienes el tip, yo que sé, una de eso que emule los TRDs, o el ZX1 emulando TRD o lo que sea, cosas así, pues será más cómodo de cargar, digo yo, ¿vale? Y comenta Sergio de Pop que han publicado las fuentes del código. Ostras, eso es importante. Y también. Pero vamos, no quiero que haya ninguna diferencia entre la versión TRD y la versión TAP, ¿vale? En fin. Pues nada, no sé, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Bueno, veo que os ha gustado en general, como a mí, y algún fallito, pues bueno, más o menos le hemos sacado el tema de los continuos. Yo creo que es lo único así. Sin duda es candidato número uno, por lo visto hasta ahora, a llevarse el gato al agua, ¿vale? De mejor juego. Pero bueno, en todo caso, Sánchez, tremendo. Saca muy poco, pero lo que saca conciencia al hombre. Total. En fin, y bueno, y la pantalla de presentación, que antes la he pasado a toda pastilla. Si queréis la cargo en lento, porque este tipo de cosas. Además, la pantalla tiene un aspecto bastante chulo.
Vale, lo voy a cargar lenta la pantalla, a ver. Un segundo. Porque me pareció que era bastante chula. Y la voy a cargar lenta. Vamos por allí. Aceleración normal. Vamos a hacer un reset. Y voy a cargarla lenta, a ver. Porque me ha parecido que era bastante chula para verla. Ahí. Volvemos atrás. A ver. Ah, el TRD puedo guardar puntuaciones. Pues mira, es un detalle que yo no sabía y que digo, si eso sí es cierto, pues es interesante. Y ojo, que hoy hemos visto un juego bastante bueno, bastante tremendo, que es el juego de Green Web Sevilla, al que he tenido el gusto de hacer antes una entrevista, ni más ni menos que el Gimmick. Y no es moco de pavo, ese juego también es bastante bestia, pero claro, este juegazo también, es que son dos juegazos. O sea, es tremendo. Ahí tenéis la pantalla de presentación. No la ha cargado con la del estilo típico de screens. Parece que la ha cargado en plan codo. Me da esa sensación, no el típico screen cargado de siempre, ¿no? Y en las fuentes han publicado herramientas que usan como World Editor y Sprite Cutter. Genial juego el de Green, sí. Totalmente. También tiene los archivos PT3 de música. 16 melodías distintas. Tremendo, ¿eh? Últimamente los juegos que están sacándose de este palo, los Homebrew y todo eso, están teniendo una cantidad de músicas. Cuando no tienen 8, tienen 16. Es absolutamente espectacular, la verdad. Increíble. Bueno, en fin, yo creo que hasta aquí llegaría el tema hasta aquí llegaría el tema de Final Fight. Yo lo he disfrutado, me parece un juego bastante chulo. Me parece una versión muy bien pensada, muy óptima para el Spectrum, con lógica. Y sin duda, pues eso, candidato número uno a llevarse al gato al agua. En fin. Bueno, vamos a pasar a otra cosilla, ya que estamos. Seguimos con el tema Homebrew. Mirad qué tengo yo aquí. ¿Es que es esto? Es la versión cinta G-World de la Abu Simbel Propagation, ¿no? El juego de Igor Razkin. Aquí veis la portada normal, ¿vale? Y aquí me puso una dedicatoria. Somos porque fueron, serán porque somos. Esto dice que es un dicho de allí, de su tierra, ¿no? Y bueno, las instrucciones. Ahí están. Esta sería la edición G, igual la edición normal. Lo que es la cinta. Versión 48 y versión 128. Y desde aquí aprovecho el vídeo para darle las gracias a Igor por la dedicatoria, por la cinta y por todo. ¿Vale? Sin duda uno de los mejores juegos de hechos con 3D Game Maker. Y bueno, y darle las gracias, bueno, para el desternillante vídeo que ha hecho antes de promo de la versión, ¿no? De la versión completa, digamos, bueno, completa, deluxe del juego, ¿no? Ese Raskin, sí, a quién no le va a sonar, ¿no? Este hombre. En fin, no sé si queréis que ponga alguna cosita, si queréis volver a ver el juego del Gimmick, si queréis preguntar cosas, lo que os apetezca, ¿no? Somos porque fueron, serán porque simos, no, porque somos en todo caso, ¿no? No sé si queréis preguntar alguna cosilla,
O lo que queráis. Yo ya os digo, poner el juego de Gimmick, a mí me parece un juego tremendo también. Muy diferente, evidentemente. Y es que la verdad es que es que pensar en los juegos ya presentados, los juegos ya editados. Tenemos el Rabbit aquel de los puzzles. Un muy buen juego. Está muy entretenido. Tenemos el Monkey Alba, que es un juego, digamos así, más entre comillas típico, entre comillas típico de la del de AGD, pero está cargado de buen gusto ese juego, ¿no? Y tiene pantallas a lo Game & Watch y pantallas al otro a otros estilos, ¿no? Luego tenemos yo qué sé, tenemos ya presentado el de los zombies, el zombies este, ¿cómo se llama? ZX Zombies o algo así. Pues ese, un juego que está bastante bien, quizá un poquito más bajo en el comparado con estos que os he dicho, pero también está muy bien, ¿vale? Tenemos el de Rafkin, el Doctor Who, que sin contaros gran cosa todavía, decir que tiene algunas cosas que os sorprenderán para ser un juego de 3D Game Maker. Tenemos el Gimmick, que lo he puesto antes. Un juego que han hecho con MK2 de un nivel de los mejores también. Posiblemente el mejor juego hecho con MK2 de gente que no son los Mahjong Twins. Y bueno, el Sabin Kong de Gabriel Amore, quizá más flojo, la verdad. Quizás sea el más flojo de los presentados hasta ahora. Bueno, no, hay otro de un hombre inglés, el Behind o algo así, ahora no me acuerdo el nombre, que ese sí es muy típico del AGD, de hecho con buen gusto, pero muy típico. El Sabin Kong, pues dentro de lo que es Gabriel Amore y que a veces fallan en la jugabilidad, no es óptima. En este juego sí que está bastante bien hecho el de Gabriel Amore. Y luego el Retro Force. El Retro Force, un shoot'em up, y sobre todo la versión 128, muy, muy, muy maja. O sea que por ahora lo presentado, ya jugable, está teniendo un muy buen nivel, muy buen nivel. En fin, os voy a poner un poquito otra vez el gimmick. Que sé que os ha gustado un poquito. Y bueno, como está aquí ese personaje llamado Igor, pues vamos a dejar que se vea su pantalla de presentación. Que yo sé que a él le mola eso, ¿no? Porque es un poquito así. Nada, hombre, porque está muy bien. Y voy a ponerla que cargue lento. Cosa que no he hecho antes, por cierto. La voy a poner que cargue lento. Venga. Vamos para allí y vamos a cargar el juego de Greenweb Sevilla, el Gimmick. Esta beta ya es la cuarta que me ha enviado, a ver. En fin, vamos para allá. Bueno, este juego ya es que os recomiendo que escuchéis la entrevista que le he hecho antes. O sea, ya he explicado mucho. He explicado cómo la ha gestado, qué es utilizar MK1, qué es utilizar MK2, todas estas historias. O sea, tenéis mucho, mucho contenido en la entrevista. Y además, bueno, también la tenéis disponible en iVoox para los que sois solo de audio y pasáis de esto del tema vídeo, pues ahí lo tenéis también para verlo. Bueno, aquí tenéis la pantalla de ¿quién habrá hecho esta pantalla? ¿Quién creéis? Pues ahí, Yumetaro Odyssey Gimmick. Que yo le comenté a pues ya fuera de antena, se podría decir, comenté, tú no sabes hacer juegos con títulos cortos, ¿no?
La verdad es que sí. Sí, es buenas noches, Sepesión. Dice, le da un poco por encima al vídeo. Increíble la segunda edad de oro de los 8 bits. Sí, en general, quedarse en que solo el Spectrum está teniendo una... No, es que realmente está teniendo una explosión muy buena todos. Todos están teniendo una gran calidad, la verdad. Greenway seguido la entrevista que este lo realizó. Sí, Browning. Este juego está realizado con MK2. En el MK2, no el 1. Sí, tienes toda la razón. Vale. Tienes toda la razón. Voy a ponerlo ya a carga rápida porque. Ahí va. La pantalla de carga está muy bien. Bueno, todo en general. Bueno, ya lo veis. El juego de Antonio Pérez. O sea, sé. Greenweb Sevilla. Gráficos y música de Antonio Pérez. Y la pantalla de Razkin. De ese Biribón. Que está trabajando en otras pantallas. Y bueno, aquí tenéis The Adventure Begins. Y bueno, aquí pues lo primero tenéis que buscar es al maestro Muten Roshi, bueno, que te va a decir lo de qué puedo hacer por ti, como dijo en digamos, las referencias son muchas, Sega, Nintendo, el Dragon Ball tiene de todo, o sea, este tiene detalles, tiene, o sea, realmente con que tuviera una licencia o algo ya entraría dentro del concurso, pero es que tiene tantas ideas, ocho mundos, creo que ha dicho, un final bueno y otro, o sea, tiene diferentes finales, está como curra, ¿vale? Y lo he dicho, música es la pantalla. Bueno, está cargado de detalles. Para mí, el mejor juego hecho, realizado con MK2 fuera de los Mojón Twins es este. A ver qué comenta Igor. A ver, puedo adelantaros que este juego tiene dos finales, uno bueno y otro también. Bueno, es verdad, no es uno bueno y otro malo, son dos finales diferentes. Bueno, pero con dos pantallas diferentes. ¿Hasta cuándo va a durar la segunda edad de oro de los 8 bits? ¿Se cansarán de estos clases algún día ofrecernos tantas joyas? Ay, eso no lo sabemos. Es evidente que esto va ligado a nosotros, ¿no? Pues no sé qué decirte. En cualquier caso, disfrutémoslo, ¿no? Ahora, disfrutémoslo. Aunque haya gente estúpida que se dedica a hacer el idiota y todo eso, disfrutemos de todo lo bueno que nos está dando, ¿no? Porque en general los tontos son unos pocos y la gente válida son mucho más, ¿no? O sea, eso va así. Robotel dice que quitaría su votación en 2017 a Chella, pero para dársela a este. Sí, pero no entraría porque este en sí va a salir en el 18, aunque haya sido empezado a programar en el 17, a realizarse. La música es una delicia, si solo fuera una, pero es eso, es que tiene un montón de música. ¿Vale? De músicas. Que diga. A la... Qué mala partida he hecho. Una música entretenida y agradable, macho. Hombre, a ver. Roboter, es que es la música del Mario. Muy bien adaptada, eso sí. Pero es la música del Mario Land, o sea. No es que sea. Es jugar sobre seguro, es un musicón, ¿no? O sea.
un poco de eso. Nada que ver, ¿no? Pero no podemos culpar el Mighty Final Fight, es fiel al original. Ponte la versión NES, es que es eso. Está claro. Pero bueno, buenas noches, Joaquín DG. Y ya está. Bueno, ya lo estáis viendo, esa música es un Mario Land, por supuesto. Busca a todas las máximas referencias a eso, a los Mario Land y a todas estas historias. La de Sonic es Sonic, luego la de Shinobi es tremenda también, el cambio de gráfico del personaje, tiene muchísimas cosas. Y bueno, algún juego de Konami también, pero no digo más, porque la gracia es, yo creo que es descubrirlo y ver todas las referencias que tiene y historias, ¿no? En cualquier caso, os emplazo a la entrevista de antes. Que bueno, hoy ya está siendo un día muy activo. Hoy he hecho la del panda, como diría gente como Juanje, ¿no? Por el tema de hacer varios vídeos. Pero bueno, la actualidad manda. La verdad. No es que Igor me ha mandado amablemente ese vídeo de la promo. No podía dejarlo sin poner. Y luego la entrevista, que ha sido hoy el día de hacerla, pues la he hecho. Y luego ha salido el juego este, el Final Fight. Y también me he lanzado, o sea. La verdad. Bueno, ahora estoy jugando bastante mal, pero bueno, ahora os voy a enseñar la parte de Sonic. Con su musiquita, las musiquitas todas son buenas. O sea, todas son muy fieles. Es muy consolero para Browning este juego, totalmente. O sea, y todas. Ya nos ha comentado que su padre trabajó para Sega, de comercial, y para él Sega pues tiene mucho, está muy, muy metido en él. O sea que está bien. O sea que bueno. Ahí vamos. Tiene curro, el juego tiene buen scroll suave. Por cierto, el Final Fight. Sí, no, la verdad es que. No, no. Final Fight está muy, muy currado también. O sea, tanto uno como el otro. No es una NES o Master System, pero lo mejor de eso es precisamente lo que los diferencia a las consolas. Hacer un buen juego adaptado a cada ordenador con sus limitaciones. Eso es básico. O sea, saber las limitaciones, adaptarse a ellas. A ver si llego otra vez a la de eso del Shinobi, que estoy ya manqueando y quiero llegar. Está simpático. Sí, el gráfico. ¡Ay! No hay que perder vidas tan tontamente. ¡Jolín! Mighty Final Fight es correcto, bien realizado y repetitivo. Este abusivo también es correcto con propaganda. Qué pena. Que el bienestar, la Green Zone de Sonic, sí. Vamos para allá. Me gusta mucho ese cuadro de vídeo amarillo. Sí, me ha habido gente que decía que lo único que les fastidiaba un poquito. Que no pudieran darle a los cuadrados como se hacía en el Mario, ¿no? Joaquín DG comenta, Javier, ¿el Final Fight original salió para Spectrum? Sí, el original sí, lo hizo US Gold y fue bastante horrendo, terrible. Gráficamente muy bien, pero nada.
O sea que la verdad no. Eso es un juego que a nivel visual da el pego. O sea, lo ves y dices, hostia, qué gráficos para ser en un Spectrum tremendos, fieles entre comillas al original. Pero luego cuando intentas jugarlo, pues te das cuenta de las carencias que tiene, que son muchas. ¿Vale? Y eso, pues. Y bueno. Este en cambio, el cambio al Final Mighty, pues totalmente diferente en ese sentido. Sabe dónde puede llegar la máquina y lo adapta de la mejor manera posible. Ya lo hizo en la versión NES, o sea, respecto a la original, sabían que la NES tampoco podía hacer el juego de la CPS1 y hicieron una versión. Ay, hicieron una versión pues para ella. Y de ahí salió el Mighty. Y aquí han hecho lo mismo. En el Spectrum es el que tenían que haber hecho US Gold, básicamente. Jolín, qué mal estoy jugando ahora. Ahora, ¡hala! ¡Qué mal! Dios, qué mal. En fin. Mira, voy a intentarlo ya en serio porque no puede ser que nos pueda enseñar la de eso de Shinobi. Bueno, la habéis visto los que habéis visto antes. Pero manda de eso, que hago la entrevista y no me matan. Y ahora me esté costando pasar. No tiene mucho sentido. A ver, ahora. Ostras, y aún así caigo, ¿eh? No. La tontería de este juego que se parece a Mario y tal, y sin embargo, dame esto en 8 y 5, 8 y 10, y sé que hubiera recibido con alegría total. El robot te dice: ¿por qué no hiciste que los ladrillos se rompieran? No, no sé si él está ahora presente, que él bien está bien. Si no existiera ese Mighty Final Fight de Sánchez, este Guinness sería candidato a 2018. Puede ser. Bueno, aún está. Recordar que también está el Ninja Gaiden, ¿eh? Y queda mucho 2018. Dice Green Web Sevilla. Sí, queda mucho, pero no sé yo si van a salir cosas de tanto nivel durante todo el año. Quién sabe, igual sí. Nos llevamos alegrías. Pero no lo sé. Ojalá, ojalá. La nube dichosa. Vale, ya sé cómo hacerlo. Sí, sé cómo morir otra vez. Bueno. No. Hostia, qué mal estoy jugando, por favor. Bueno, por eso comenté, dice Ariel, que debería haber categorías en la ZXZ más allá de un ganador. Si esto lo encuentra Nintendo mañana, ha desaparecido el juego de. No, no creo. No creo, porque un desarrollo así. Como podéis suponer, Castlevania Spectral Interlude en ningún momento se sabe que le haya Konami hecho algo a Sánchez. ¿Vale? Jolín, qué mal. Uf, lo que acabas de decir, Roboter, si dices a la de eso de que te matan.
Yo creo que te matan. Esto de Clarín Spectrum sigue siendo inmortal, dice Joaquín. Gracias a todos estos juegos y a las personas que lo crean. ¿Vas a sacar juegos clásicos, Javi? No sé si sacar hoy juegos clásicos, la verdad. La verdad. No lo tengo nada claro. A ver si me lo paso, es que, verdad. Antes me lo pasaba, ¿eh? Sin problema. Y ahora me está costando. Bueno, ahí ha sido una pérdida de vida un poco tonta, pero bueno. A ver si aquí... Ahí. Vale. Este tiene... Jolín. Es muy importante el tema también de recoger los corazones de vida. Es aquí en el, también, ¿eh? O sea, en este juego es bastante vital. Igual que en el Final Fight era importante aquí también. Muy mal. Joder. Hostias, qué mal estoy jugando, ¿eh? A ver. A ver. Estos son los enemigos de las estrellas, son lo peor. Son lo peor. O sea, horriblemente odiosos. Los que te lanzan cosas, joder. Uf. Supongo que por la situación del chat estoy un poco... No estoy tan pendiente y estoy fallando un montón. Cuánta... Digamos, pero bueno. Como veis, o sea, tampoco puedes ir a lo loco, porque si vas a lo loco te estampas seguro. Otra cosa que la gente quería era, por ejemplo, el tema de machacar enemigos, ¿no? O sea, que los pudieras matar en plan el Mario. Pero bueno, es junto a Car Wars de lo mejor, sí. ¿Vale? Poca a poco y buena letra. Sí, realmente, dice Verde, uno de los testers del juego. Y es cierto, o sea, también es porque estoy yendo rápido. Como veis... Este juego no tiene tiempo, o sea, realmente te lo puedes pensar, entre comillas, esperar y saltar cuando toca, ¿no? Quizás lo que no estoy haciendo, estoy entrando ahí a lo loco, a lo kamikaze, ¿veis? Y te matan. D31V dice que tiene una escena tremenda el Spectrum. Bueno, el Commodore también ha tenido ciento y pico juegos, o sea, tampoco el Amstrad ha tenido 64 o por ahí, o sea, no es moco de pavo tampoco, o sea, en general ha estado bien, la verdad. Ay. Jolín, estoy jugando muy mal. Fijaos que antes he llegado a ese nivel fácil, no sé. Estoy ahora manqueando demasiado. Y no es plan de enseñaros todo el rato lo mismo. Bueno, ya lo habéis visto un poquito. Aquí habría más pantallas, más historias. Aquí podría, aquí en la cruz puedes, digamos, recuperar vida. Unos personajes te llevan a otros, diferentes cosas, ¿vale? Veis que vais a traer las bolas, te tienes que ir a buscar a una mujer o una historia que te dé otra cosa. O sea, son
Es una aventura, digamos, al contrario de su anterior, de Final. No, Final no, el Fantasy Zone. Este es más aventura que el Fantasy Zone. Y es una evolución muy grande, o sea, una mejora sustancial. Vale, ahora vamos para allá. No, he ido un poco kamikaze, pero bueno. Sí, la escena, como dice Kelvin, la escena Homebrew en general está bastante potente. Quizá Messi, que no sea ahora mismo el más potente, pero bueno, también hay que decir que lleva mucho tiempo esa escena viva, ¿vale? Aquí me puedo permitir perder la vida, pero si luego paso rápido. Ahí. Los enemigos de las de esos son los más odiosos. Por fin, por favor. Uy, rápido que no me mate todas las vidas, porque si no. Ahí. Vale, por fin. ¡Oh! Dios. Buena, Steli, también. Por fin. Dios. Ya me estaba irritando este. Ya me he podido centrar y. Ahí, ahí y ya. Ahí y ya estamos. Una vida más. Otro salto al vacío. Y por fin. Ya, por favor. Aún está cerrada. Pues nada, voy a ver al maestro. Contesta la primera bola, ya veo. Debe de estar tras la puerta del anillo. Tienes el carnet de ninja. De ninja entra con él. Ahora puedes acceder al mundo Shinobi. Busca la calva mágica y te ayudará la aventura. Por cierto, has abierto la enfermería, puedes curarte, vale. Y es lo que voy a hacer. Vale, una cosa abre la otra, es un más, mucho más historia. Ahí está. Te vas a la enfermería. Hemos visto la de Mario. La de Sonic por ahora voy a pasar y me voy directamente. A los que no hayan visto antes en la entrevista podrán ver aquí en el mundo Shinobi. Ahí lo tenéis. Bueno, aquí andamos, ¿no? En el mundo Shinobi. Y es que está muy bien recreado todo, ¿eh? Otra cosa que tiene el juego, que puedes hacer salto más grande o más alto o menos, depende de lo que presiones, digamos, ¿no? Jolín, pero es difícil. A mí me parece dificilillo el juego, pero antes es que manqueaba mucho, ¿eh? Ya lo veis que ahora al final lo he logrado. Soy la calma. Vienes de parte del maestro de tu, ¿verdad? Yo lo sé todo. ¿Quieres las bolas mágicas? Tengo una de ellas. Las tienes que tomar y ahora me tendría que ir. Volviendo el camino hacia atrás. Volver a. Un poco al inicio. Y tengo que ir a buscar al maestro. ¿Vale?
Pero es lo que pasa, si vas muy rápido la cagas, como se suele decir. Los que lanzas las estrellas son los más odiosos. Bueno, pero al menos hemos llegado más lejos esta vez. Es complicado, pero más adelante, ¿eh? No, no tan ahora, ¿eh? Browning. Lo que pasa es que directear y jugar siempre es más difícil. Pero bueno, ya lo habéis visto. No está. O sea, es muy potente este juego también, a su manera. Son dos juegazos, los dos, el Mighty y este, muy diferentes en estilo, eso sí, pero los dos muy divertidos. En fin, veo que, bueno, aún Lau Martín, que acaba de llegar, comenta lo del Mighty Final Fight. Lo tienes aquí en descarga, te lo puedes bajar en la cajetín. Ahí pone dónde te lo puedes bajar. Y bueno, tener en cuenta que estamos ya a día 27. 27. El 31 se acaba el tema. O sea, el 31 tienen que estar todos presentados. No queda nada ya. Están a punto de caramelo. Tener en cuenta que el Rust también, el juego del avestruz, que nos hemos dejado en el juego del Just, en la versión de Just, también está ya acabado. O sea, de hecho ya salió la versión final y todo. Que, bueno, es otra conversión muy fiel. Y bueno, en general está todo muy bien. Poco más se puede decir, la verdad. En fin. No sé si queréis alguna cosita más, preguntar algo, alguna historia, lo que me digáis, o ya damos carpetazo. En general, pues bueno, dos muy buenos juegos estamos teniendo un inicio de año también muy bueno, con un final de año también muy tremendo, 104 juegos nuevos de Spectrum. Cantidad de juegos de calidad y presume que este año no va a ir a peor, sino que va a ir a mejor incluso. O sea que no sé qué esperar. Simple y llanamente. Y bueno, y aquí también os he enseñado la copia del Abusinver Propagation que me ha regalado el amigo Igor Razkin. Un grande, como se diría, ¿no? Y bueno, desarrollos de Amstrad que también están saliendo algunas cosas muy buenas. Ya es curioso e importante cómo los concursos, las devs, están dando cosas muy buenas. Y me parece una tontería, pero no lo es. Cuando a la gente les marcas un deadline, o sea, en plan, día tal, hay que presentarlo, parece que se motivan y lo acaban. En cambio, cuando no pones nada, ya la acabaré y a veces nunca la acabas. Entonces es importante a veces estos concursos. Dan mucha vidilla y dan muchas producciones. O sea que está muy bien. Yo os recomiendo que sigáis mucho estos concursos porque salen cosas muy buenas. La verdad. Salen cosas muy buenas. Lu Martín dice, es que me los venden en Steam y me los compro. No sé quién dijo que estaría bien un Steam del retro, o sea, de juegos retro. No sé si eso sería viable, pero bueno, nunca se sabe, la verdad. En fin, en cualquier caso ya lo veis. Muy bueno, muy espectacular lo que va saliendo. Variedad, además, la verdad. Está muy bien. Y bueno. En general todo muy de gran nivel. Y bueno, ya os digo, quedan apenas 3 días, en nada saldrán más juegos, con lo cual tendremos esos juegos en el canal. Y bueno, también volveremos un poquito al retro, pero a los clásicos también. Joaquín DG dice, a día de hoy creo que el mejor juego de la escena es Castlevania. ¿Qué opino yo? Para mí, el Castlevania no es el mejor juego de la Steam.
para mi gusto, ¿eh? Me parece un gran juego, que me lo parece. Pero si tengo que decir uno, te diría este. Para mí es mejor. A mí este juego me gusta más. Y no es porque lo hayan hecho amigos míos y todo eso. Me gusta más como juego. El Illana me gusta más como juego. La verdad. Castlevania me gusta, me parece demasiado difícil. Y quizá demasiado texto, aunque a los fans de Castlevania les molará, ¿no? Eso. Pero yo venía del Castlevania de MSX, o sea, Vampire Killer, y el Vampire Killer de texto nada. Entonces, es un juegazo, Castlevania. Pero para mí, este juego es mejor. Vale. La verdad. En fin. La batería está en Steam. Sí, bueno, eso es un caso diferente, sí. Me refiero a juegos, digamos, ¿cómo decir? De sistemas de 8 bits, ¿eh? No, el otro es un remake, es otra historia, ¿no? Que el bienestar no sería baleable, pero apoyo esa emoción de un Steam de retro. Me quedé sin ese Diana por ser un parra, a ver cuándo lo reedita, ¿vale? El Diana para mí es una cosa tremenda. O sea, ya lo veis aquí. Me parece una cosa tremenda. O sea, es muy bueno. Pero claro, son 5 años de desarrollo del juego, ¿vale? O sea, que es normal que haya salido al final un juego tan currado, ¿no? En fin, este gimmick que ya os lo había puesto, enseñado. O bueno, o el otro, el Rust que ya os he presentado en el canal. Con una música muy chula también. Aparte, Liana es un trabajo original, no una conversión. Sí, también. Bueno, aquí veis, este es el Rust, que también acaba de salir en versión final. Y bueno, este ya lo jugué, lo presenté. Y bueno, una muy buena versión. También está muy chula. Y bueno, todo está muy bien. El conjunto de clásicos y novedades y que tenemos en Spectrum, no nos podemos quejar. Hay un poquito de todo, la verdad. Pero decir cuál es el mejor es complicado. Es complicado decir cuál es el mejor o cuál es el peor. Yo personalmente, del año pasado lo tengo claro. El Illana, de lejos. Pero no me. De todo el homebrew. Bueno, técnicamente el de los mejores es el Illana también. Pero tampoco está nada mal el Brunilda, que también lo tengo aquí, no está nada mal. Es otro juegazo con una edición física tremenda también, ¿vale? El Brunilda, que bueno, ya lo veis, otra maravilla. La verdad es que Retroworld se cuida mucho las ediciones físicas, siempre la han hecho, pero bueno, con el Brunilda se salieron, digamos. La verdad, totalmente. Y bueno, en cualquier caso, se agradece que los desarrolladores de Homebrew sigan creando en sus ratos libres y sus historias, y luego haya gente, yo que sé, que se moleste luego en las haga las versiones físicas, y pues yo que sé, gente como Matra o gente como los propios Retroworks que se editan, o que sea los Mojo Twins, que es un alternativo. La verdad es que hay mucha gente creando cosas interesantes que valen la pena, la verdad. Todo vale. Es una situación, en ese sentido sí que es una situación idílica comparado con el lejano 2000, que es cuando un poco se inició la escena Spectrum, se podría decir, pos época comercial.
Y que era un solar, no había nada de nada. Y ahora en cambio tenemos de todo. Tenemos revistas, tenemos de todo, la verdad. Pero bueno. En fin, siempre tiene que haber cosas. Luego hay gente que pues que no aprecia nada y que no tiene. Bueno, que se permiten hablar de lo de los demás y que no tienen talento, ¿no? Ni vida, pero bueno, eso es así. Es así, o sea, no hay que hacerle mucho caso a la gente así. Se retratan. Es lo que hay. En fin, pero bueno, en todo caso, yo creo que hasta aquí haría el directo. Principalmente quería presentaros esas novedades. Pronto. Volveremos a los clásicos. También haré. Tengo pensado también hacer un homebrew de Commodore, que es un sistema que domino menos, pero que me gusta, como, bueno, como casi todos los sistemas que están saliendo, que están sacando cosas para ellos. Y la verdad, bueno, y los que están saliendo también, dejémonos de tonterías. O sea, también soy de sistemas actuales. Pero de esos juegos que están saliendo para los sistemas retro, la verdad es que últimamente estamos a un nivel que no veas. Totalmente tremendo. Y recordar también que tenemos ya no solo lo que son los juegos y todo eso, sino tenemos revistas como Retromania, tenemos podcasts como puede ser Mundo de Spectrum, pero no solo Mundo de Spectrum. Tenemos Fase Bonus, tenemos, yo qué sé, Viciados, tenemos Rebogamers, tenemos muchísima cosa, todo muy interesante. Y no nos podemos quejar en ese sentido, hay mucha cosa y cosas muy interesantes, la verdad, en todos los sentidos. Hasta tenemos la Retro Gamer, ¿cómo no? La Retro Gamer en edición española, en que salen juegos bueno, bueno, juegos para sistemas retro, que no es poca cosa, la verdad. O sea que tela marinera, lo que tenemos. No nos podemos quejar. Va la cosa bastante bien en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, en todo caso no hay que cegarse, no hay que tampoco decir que todo lo de ahora es una maravilla, que tampoco es, porque ahí dentro del homebrew hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero bueno, todo está hecho en ratos libres, eso también hay que decirlo, no se gana la vida con ello. Pero bueno, dentro de eso hay una calidad y hay mejor y otra calidades peores. Hay triples A, hoy por hoy tenemos triples A, se puede decir. Y juegos más normales y juegos malillos. Hay de todo, ¿vale? Bueno, Joaquín ya se va a dormir, está pendiente de tus directos. La verdad es que me gusta mucho, un placer. Un placer igualmente. Un saludo a la gente de Cádiz. De 31 insiste con Dynamic. Darío dice, vamos, lo que más hay ganas de compartir y aprender, eso siempre. Igor también, buenas noches y muchas gracias por todo, tanto por la cinta, ¿no? Tanto por la cinta como de bueno, por los desarrollos que hace, que también están muy bien. Y nada, en fin, lo dicho, muchas gracias y tranquilos, o sea, ofende quien pueda ofender, y cuando no hay ni inteligencia ni talento no pasa nada. No nos equivoquemos. En todo caso, nada, que cada uno, la gente que de eso disfruta con las cosas de eso, y luego otros se dedican a hacer el pobre hombre porque no llegan a más mentalmente y no hay problema. No tengáis, en todo caso no vale la pena nombrar a gente que no necesita ser nombrada.
¿Vale? Ya sabéis cómo va esto. En el retro hay de todo. Hay gente que vale mucho la pena y luego gentecilla. Gentecilla sin más en la cabeza. Pero bueno, si se divierten, pues dejémosles, pobrecitos. En fin, pues nada, lo dicho. Muchas gracias por pasaros. Ya sabéis, podéis bajaros el Mighty Final Fight de aquí. El gimmick es inminente. O sea que de eso, muchísimas gracias a todos, a todos los que habéis pasado, a T311V, a Kelvin Star, a Tronqui Tronquista por todo lo que te estás. Tela Marinera, a ver a quién más, a Darío, por supuesto, a Roboter, a Lumartian, Dani Germans, Darío, ay, ya te he dicho Darío, bueno, a ti Darío siempre te despido dos veces. Ed Verde, un abrazo y a ver si nos vemos pronto. A ver quién más. A ver, a Igor también, a Greenweb Sevilla, ha sido un placer tenerte en la entrevista también. Joaquín DG, lo dicho, Case Diógenes, SP Sion, y bueno, todos los que habéis estado, muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias, Ariel, por supuesto, y nada. En fin, nos vamos, os dejo con la musiquita de, como siempre, de Saboteur, que me parece tremendísima. Y nada, sabed que tenéis la entrevista a Greenweb Sevilla en iVoox también, en el Spectrunero Podcast. Muy original no he sido con el DS, con el nombre, pero bueno, era lo de eso. Y nada, vamos a descansar y a pasar de ciertas historias. Y nada, nos vemos muy pronto, la verdad. No os matéis, o sea, tú, tranquilo, Roboter, que esto ya sabemos cómo va. Y nada, no mencionar, es lo importante. Venga, un fuerte abrazo a todos. Y venga, es muy buena esa que el bienestar. Nos vemos pronto y chao. Un abrazo.